les saluda Melissa Lambarena aquí con sus noticias de inmigración. Prepárense, gente, porque esta semana nos vamos a Nueva York. Desde Brooklyn, un inmigrante indocumentado quien trabaja para Donald Trump salió de las sombras y compartió su historia un día después de que Trump compartió sus planes de inmigración. El joven Ricardo Aca tiene un talento por la fotografía que ahora está utilizando para cambiar posturas anti-inmigrantes. Y hablando de talento, tres jornaleros inmigrantes, Fausto Hernández, Héctor Rojas y Francisco Santamaría, han sido elegidos para construir la silla sagrada para la venida del Papa Francisco el próximo mes. Sus nombres serán escritos en la silla. ¡Qué talento y qué gran responsabilidad! ¿Les digo un secreto? Yo ni puedo asemblar los muebles de IKEA. Mis respetos, señores. Y para celebrar su aniversario de 30 años, la revista Elle celebró a mujeres poderosas en sus 30 años. ¿Quiénes fueron elegidas? Las activistas que defienden los derechos de inmigrantes, la actriz América Ferrera y Gaby Pacheco de la organización TheDream.us. ¡Muchas felicidades, chicas! Como siempre, ha sido un placer. Si les gustó este video, denle un like y compártanlo con sus amistades. También conéctense conmigo. Los invito a seguirme en Twitter o Instagram en @LisaLambarena. Ahora sí, chicos, a comenzar el fin de semana. Para no perderse futuros anuncios sobre este tema, síganos en nuestras redes sociales en @abogadalatina. Gracias.